En la transición democrática española, si hay un oficio, una institución, un estamento que ha evolucionado de manera sorprendente a pesar de los vaivenes y a pesar de los errores, ha sido sin ningún lugar a dudas las Fuerzas Armadas. Ya quisiéramos periodistas, juristas, políticos, haber evolucionado en estos 30 años desde el punto de vista de formación, desde el punto de vista de prospectiva, desde el punto de vista de calidad del oficio, lo que han evolucionado las Fuerzas Armadas. Yo siempre pongo una serie de ejemplos. Equiparemos un director de periódico, cualquiera, cualquiera, y yo lo he sido, con un teniente general. Equiparemos un teniente recién salido de la academia con un licenciado en periodismo recién salido de la facultad. Equiparemos un coronel con un redactor jefe. La formación, el nivel, la categoría y hasta los valores son seguramente incomparables. Bueno, pues que se quiten los complejos de unas partes y de otras, que se aparte todo lo que pueda contaminar a esa institución que son las Fuerzas Armadas, incluido la política, que se aparte todo lo posible, y a partir de ahí verán ya verán cómo en próximos años empezaremos a aprobar la cultura de defensa, que es algo así como aprobar el reconocimiento de nuestros militares. Un mensaje de cariño y de amistad para el ejército español, que es un estamento del cual estoy muy orgulloso, y yo creo que nos defiende muy mucho de tantas vicisitudes que nos pueden acarrear el mundo. Hombre, leales a España, sacrificados, valientes, entregados. Y mucha voluntad con poco recurso. Me imagino, porque yo también trabajo para el Estado y sé lo que es. Necesitamos el acercamiento del ejército y el pueblo al ejército, es lo que pienso. Es imprescindible, todos los pueblos tienen que defenderse y necesitamos unas fuerzas armadas fuertes que nos defiendan. Cualquier país que no tenga un ejército poderoso, ya lo estamos viendo en la actualidad, que no tenga un ejército siquiera se ve amenazado. El imperio de la ley no se mantiene, hay que tener un ejército, unas fuerzas armadas. Atraer más la atención de una juventud que está dispuesta al sacrificio y eso tiene que ver con el aprecio a la misión de lo que están haciendo. Están bien capacitados, son profesionales y que trabajan muy bien. Además de cumplir de una manera excelente con sus funciones dentro de España, es ahora mismo uno de los mejores representantes que tenemos por el mundo. Valientes, desinteresados. En el frontispicio de toda la seguridad y de todos los valores de los que vivimos en las democracias está la defensa y con la defensa la seguridad. Un cuerpo respetable, al servicio de los ciudadanos y con credibilidad. Pues lo primero que tendría para ellos son palabras de agradecimiento y de admiración. Agradecimiento por la labor que desempeñan en la sociedad, una sociedad que nunca ha sido o que en muchas ocasiones no ha estado muy abierta a su función, no, porque no la ha entendido, ni más ni menos, pero desde luego siempre profesionales y cumpliendo con su misión, de manera que gracias por estar ahí. Defender, tomarse su trabajo en serio y evidentemente pues darlo todo por su pueblo, ¿no? Por su país. Y enviar un saludo muy, muy, muy cordial a todos los presentes en este día tan especial. Un abrazo muy sentido, muy cariñoso de Isabel San Sebastián. Y que, hombre, que nunca se vengan abajo ni nada. Bien, nunca. Si acaso mejorar, pero cambiar, ¿no?